También tiene su seguridad, tiene placa al frente, tiene placa atrás y utilizamos el casco Kevlar. Sí, este de aquí. Dentro de este tiene, aquí adentro entra la placa de
de seguridad. Se habla esto entre la placa que repele las municiones. Eso es todo lo referente a las diferentes patrullas que nosotros realizamos a lo largo del distrito metropolitano de Villa. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Quieres instalar un helicóptero detrás de los puestos de avanzada? Este es para estación. Sí, la visita en segunda. De nuestros héroes. Y 120 de los ¿Qué vas a preguntar? Esta pieza es exactamente 4.3 kilos. Esta es la carabina móvil. Esta pesa lo mismo que esta cosa. Lista para resguardar. Tiene los mismos tres con el primer combate. Es el mismo, pero más larga. Primero le respondo a la niña y luego le respondo a usted. Las cuales. La pregunta de la niña es si el escudo que tenemos en la cordillera del Congo de Mayay protege una munición, una bala, ¿no es cierto? Vean, como les explicaba. Para la utilización de este material es de acuerdo a la situación. Cuando nosotros entramos a realizar patrullajes en la frontera o en guerra, una munición de esta traspasa esta. Cueva de los Tallos. Una munición de pistola traspasa esta. Este es netamente un equipo para disturbios y motines, para las huelgas, para las manifestaciones. Este el compañero que está allá con el traje Robocop, ese es el material completo que utiliza una persona que va a las manifestaciones para repeler las manifestaciones. Este escudo sí te aguanta golpes de palos, golpes de piedras, para eso es este escudo. Traspasa el cuchillo. El cuchillo no traspasa. Entonces ya sabe por qué le pregunto. Ya. Con eso tranquilamente podría irse contra el asesino de la persona. Ya. La pregunta que me hizo la señora fue. Ya. Los perdigones. Esta munición, al rato de ser disparada, al rato de salir del cañón, toditas las bolitas de estas se dispersan y se abren, toditas las bolitas. No es que este sale con todo y ingresa al cuerpo y adentro se abre. Ajá. Igualmente, esta munición de acá, la de 556. Ya. Esta, lo que ingresa dentro de la persona o lo que sale de la trompetilla es esta parte de aquí, la parte más oscura. Eso está. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos ya. Ya. Gracias, sí. ¿De qué? Munición de tanque. Vamos terminando. Munición para. Munición para. Sí, munición de tanque. Esa para el cohete. No. Esta es la munición del tanque. El ejemplar está en la vía del tanque. 105 mil. Ya se fue ya. Ya se fue. Ya salió ya. Ya están terminando. ¿Cuál ametralladora es esta de aquí? La MAG, de calibre 7.62. ¿De cuántos tiros? Es decir, cada ametralladora viene con 5.000 cartuchos. Ya. Pero en cada 1.000 cartuchos, 1.000 tiros, tiene que ser recambiado el tubo cañón, porque se recalienta. Este es el que utilizan en trincheras, ¿cierto? Sí. Ya. Thank you.
Por ejemplo, se envió de amapola, tráfico ilegal de combustible, de gas, de inclusive hasta de personas. Entonces nosotros sacamos información, coordinamos con 911 y Policía Nacional y hacemos operaciones. Se ve que están dando fotos últimamente, se está incautando muchísimas de estas cosas ilegales para el país. Las sillas que nosotros utilizamos, de la silla verde, la que está ahí, es la silla táctica, que es diferente a la de adelante, que es una silla normal adelante. La de acá atrás es una silla en la que nosotros podemos llevar varios elementos y varias funciones para el cuidado del caballo y cuidado del caballo. Montura le llaman todavía. ¿Perdón? Montura le llaman todavía. Silla. Tiene otra. Nosotros le conocemos como silla hasta aquí. ¿Un caballo cuántos años de vida uno? El caballo para nosotros empezamos al caballo a adiestrarle, a crearle, a criarle pues al caballo para lo que necesitamos desde los 3 años hasta los 7 años. A los 7 años el caballo ya está entrenado, ya sabe lo que, para qué tiene que hacer, ¿no? El caballo la edad máxima que nosotros al caballo le tenemos utilizando unas pilas es a los 12 años. Los 12 años el caballo se le hace un retiro ceremonial, o sea, al caballo se le da una ceremonia después de que el caballo haya cumplido su función, se hace una ceremonia. Y el caballo es trasladado a la ciudad de Ibarra, hay una pampada enorme donde pasan los caballos jubilados. El caballo es militar. El caballo gana un retiro. Ese mensual es justamente para la comida y mantenimiento del caballo. Qué interesante. El caballo no es que se le sacrifica, no se le mata. No. Claro. El caballo jubilado se va a una pampada enorme que queda acá. ¿Y tiene sus propias razas o busca una raza en especial? Genéticamente estamos ya tiene sus crías. De componer la raza de ese caballo. Ahora estamos de la cruza que nosotros tenemos es el caballo nacional, mucho más fuerte, mucho más resistente, con el caballo árabe o el cuarto de milla, que son caballos de otras nacionalidades. Interesante, qué bonito. Me voy a casar con un caballo. Para la jubilación.